En las próximas décadas, el cambio modificará nuestros trabajos y nuestra vida cotidiana. Muchas de esas transformaciones son impulsadas por las nuevas tecnologías, pero otras son impuestas por los límites de la naturaleza. El cambio climático, provocado por un desarrollo basado en los combustibles fósiles, compromete a los estados, las empresas y los ciudadanos en la búsqueda de un modelo alternativo. Salvador Gil, doctor en física y director de la carrera de Ingeniería en Energía de la Universidad de San Martín, describe la actual matriz energética a nivel global y local y presenta el complejo desafío de descarbonizar nuestras sociedades. A nivel global, las fuentes principales de energía son el carbón, que casi es un 25-30% de la energía del mundo, seguido del petróleo, que también ocupa otro tercio de las contribuciones de energía, y un poquito menor a nivel mundial está el gas. Ya en fracciones menores, 6-7% está la energía nuclear, la energía hidráulica, y las nuevas formas de energías renovables, como serían la energía eólica, la energía solar, etc. Yo diría de que a nivel mundial casi un 85% de la energía proviene de fuentes fósiles. A nivel argentino la cosa cambia un poco, porque nosotros no tenemos carbón, pero tenemos mucho gas, hemos tenido mucho gas, y seguimos teniendo en realidad muchos recursos de gas. En el caso de Argentina, la matriz energética es un poco más del 50% es gas, otro tercio, un 30% es petróleo, y luego tenemos energía hidroeléctrica, tenemos algo de energía nuclear, y también últimamente han empezado a crecer la producción de energías renovables, las nuevas energías renovables como la eólica, etc. Pero a nivel global todavía es una fracción muy pequeña, solamente un 1%, podríamos decir, exagerando, a nivel total de energías primarias, lo que producimos de energías renovables nuevas. La energía nosotros la usamos en 3 o 4 áreas claves de la sociedad. Por una parte tenemos el sector residencial, las casas, los edificios, el sector público, las escuelas, universidades. Eso se lleva más o menos un tercio de la energía que producimos en Argentina. La industria se lleva casi otro tercio de la energía. Podríamos decir que ese tercio de petróleo que nosotros producimos, tanto nosotros como el mundo, termina en el sector del transporte. Básicamente los grandes sectores serían el residencial y el comercial, el sector de la industria y el sector del transporte, digamos. Hay una fracción también, un 5-6% de la energía, que se utiliza como materia prima, es decir, lo que tomamos, por ejemplo, de petróleo, gas, inclusive, y producimos plásticos y otros elementos, digamos, es también otra fuente de energía, e inclusive, por supuesto, fertilizantes. Yo diría de que la actual estructura energética, tanto a nivel mundial como en Argentina, tiene varios problemas. Hay un problema que casi asoma en el horizonte a nivel mundial, que es el problema del calentamiento global. Es decir, la combustión de combustibles fósiles, quemar carbón, quemar petróleo y gas, producen dióxido de carbono o gas CO2, que es un gas que produce efecto invernadero y que lleva a un calentamiento excesivo del planeta. Y de hecho hay registros históricos que muestran claramente, sobre todo después de la revolución industrial que acaeció hace 2 siglos, la cantidad de CO2 o dióxido de carbono en la atmósfera ha ido creciendo y concomitantemente también la temperatura ha estado aumentando. O sea que hay una vinculación muy estrecha, muy bien probada, de que mayor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera produce mayor calentamiento global. Hay varios cambios que se han ocurrido en los últimos 10, 15 años. Por un lado estaba la irrupción de lo que son los combustibles no convencionales como el shale oil y el shale gas, que han dado un nuevo empuje y una nueva cantidad de combustibles fósiles está disponible, sobre todo el gas. Es el combustible de que está empujando esta transición. El gas tiene varias ventajas respecto del carbón. Produce casi un tercio de la cantidad de emisiones de
gases de efecto invernadero que el carbón. En ese sentido, eso es muy auspicioso porque esto permite que podamos seguir produciendo energía eléctrica con mucho menores emisiones que lo hacíamos hasta el presente. El ingeniero Juan Carlos Blanco, director de Enel, un grupo energético con presencia en la generación, transporte y distribución de electricidad, nos explica cómo encaran las grandes empresas el desafío de liderar la transición hacia fuentes de energías renovables. Actualmente yo soy el presidente de algunas de las compañías del grupo en Argentina, Sur, Costanera, Chocón, y complementariamente ocupo la dirección de regulación y relaciones institucionales del grupo Enel en Argentina. Específicamente en Argentina, como decía, tenemos Edesur, una empresa distribuidora en Capital y Provincia de Buenos Aires, Central Costanera, una empresa de generación térmica, prácticamente una de las mayores generadoras térmicas de la Argentina, es la Central Hidroeléctrica del Chocón. También estamos presentes en transporte. Tenemos una línea que se llama Yacilec, que une Yaciretá con Buenos Aires. Y también somos los dueños de la interconexión con Brasil. Una interconexión que permite el intercambio de hasta 2.000 megawatts hacia el sur de Brasil. Hoy mismo está pasando el incendio en el Amazonas y la preocupación, yo diría, del planeta por la deforestación que se está produciendo en este momento ahí. Esa preocupación obviamente tiene fundamento no solamente en la cantidad de bienes, digamos, y biodiversidad que se pierden, sino en la posibilidad de captura del CO2 que el Amazonas hace de toda la atmósfera. ¿Por qué esta preocupación? Y hoy escuchamos a todos los periodistas hablar de esto. Es específicamente por todos los informes que desde el punto de vista técnico ya se han elaborado y que se manejan a nivel Naciones Unidas sobre el diagnóstico de la influencia humana en el calentamiento global. Entonces, hay una serie de pactos, hay una serie de compromisos. Argentina forma parte de esos compromisos y en el marco de esos compromisos es necesario tomar medidas. Y esas medidas obviamente tienen que ver con cuestiones de cómo producimos la energía y cómo consumimos la energía. ¿Cómo hacer una transición energética exitosa? No hay un manual. Cada país es distinto y obviamente depende en cada país de los recursos con que cuenta. Argentina, afortunadamente, cuenta con una diversidad de recursos muy importante. Cuenta con recursos eólicos, con recursos o territorio para poder producir también energía solar, también energía hidráulica, y también cuenta con gas natural. Específicamente lo que es conocido por todos, por lo menos por el nombre, como Vaca Muerta. Por lo tanto, el combo de toda esta energía es lo que hay que saber aprovechar, movilizar estos recursos, y movilizando estos recursos obviamente vamos a tener una transición energética hacia un menor consumo de combustibles fósiles, y este menor consumo de combustibles fósiles obviamente nos va a dar una menor liberación de gases de efecto invernadero. Pareciera ser una incoherencia estar hablando de gas natural y menor consumo de combustibles fósiles. Lo que estamos diciendo es, obviamente es necesario dejar de consumir carbón, dejar de consumir combustibles líquidos y reemplazar ese carbón y ese combustible líquido por gas natural y obviamente renovar o ampliar la capacidad de producción, sustituir aquellas unidades que ya están, digamos, cumplida su vida útil por producción de energía que está disponible en el mundo, cuya tecnología está disponible en el mundo y que ya ha perdido este concepto de que esa energía tenía que ser subsidiada. Hoy existe energía competitiva de la que mal llamada energía renovable o no convencional,
y que está a precios muy competitivos con respecto a otro tipo de tecnologías. El rediseño de la matriz energética implica un cambio en la escala de producción que permite la emergencia de nuevos actores en un sector caracterizado por las grandes industrias. El ingeniero Ariel Mesh, que se dedica a proyectar e instalar sistemas de generación solar y eólica, nos explica qué es la generación distribuida, en donde las figuras del productor y consumidor se disuelven. Mi nombre es Ariel Mesh, soy ingeniero industrial. Hace ya casi 10 años que me dedico a las energías renovables. Particularmente yo me dedico al asesoramiento y provisión o comercialización de equipos de energías renovables y de eficiencia energética para domicilios y para industria. Asesoro a las personas que tienen ganas de incorporar las energías renovables para orientarlos acerca de cuáles son los mejores equipos, cuál es la mejor tecnología que les conviene. Les dimensiono, les hago un balance de los sistemas. Y después el técnico es el que visita la vivienda, que inspecciona el techo, que revisa cómo es la instalación en ese lugar y cómo se acopla este sistema de energías renovables a la unidad que ya está existente. La generación distribuida permite que uno pueda poner paneles solares instalados en el techo de tu casa, conectados a la red eléctrica, un sistema que técnicamente se llama on-grid, o sea, conectado a la red, que uno pueda autoconsumir toda la energía que esos paneles generan y que eventualmente pueda entregarlo, venderle a la distribuidora local el excedente de su producción. Entonces, si yo, por ejemplo, en un momento estoy en mi casa consumiendo una unidad de energía y mi panel genera 3 unidades de energía, bueno, esa unidad de energía que yo consumo la consumiré de mis paneles y las otras 2 unidades se la venderé a la red. Y en otro momento que quizás yo estoy consumiendo 5 y mis paneles generan 2, bueno, estos 2 los consumiré de mis paneles, los otros 3 los traeré de la red de una forma automática, no hay que hacer absolutamente nada y yo solamente pagaré por los 3 unidades de energía que yo traje de la red. De noche utilizaré toda la energía de la red porque mis paneles solares no van a generar nada. Un día soleado mis paneles van a generar más, un día nublado van a generar menos, un día lluvioso no generen casi nada. Las viviendas o los comercios pueden tener diferentes perfiles de consumo de energía. Hay viviendas que son más diurnas, donde se lava la ropa, se plancha, se aspira, se cocina de día y la energía se consume de día, que hay un sincronismo con el sol. Y hay viviendas que son más nocturnas, donde de día, la primera mañana nos levantamos, nos bañamos y nos vamos durante todo el día y recién volvemos a las 6, 7 de la tarde, donde planchamos, lavamos la ropa, nos bañamos, miramos televisión, prendemos los aires acondicionados o los sistemas de calefacción. Para aquellos sistemas que están acoplados a la generación solar, los que tienen utilización diurna de energía, van a estar autoconsumiendo casi toda la energía que produzcan y eventualmente estarán inyectando un porcentaje de la energía, y los sistemas y las viviendas que tengan un uso más nocturno de la energía, durante el día estarán inyectando a la red de energía y de noche estarán trayendo de la red, y cada uno tendrá una relación diferente con la compañía distribuidora, donde al final del mes la compañía te va a decir: vos me consumiste tantos kilovatora, que es la unidad de energía, me tenés que pagar tanto, y también me entregaste tantos kilovatora, yo te pago tanto por estos kilowatt. La diferencia es lo que uno va a pagar de la factura. Con el actual esquema energético que tenemos en el mundo, tenemos un 15% de la población excluido del acceso a la electricidad, un 35% de las personas no tienen acceso a una cocina limpia y las emisiones de gases de efecto invernadero ya son excesivas. Típicamente un automóvil de los que usamos tanto acá como en Europa o Estados Unidos, los motores de combustión interna, tienen 20% de eficiencia. Eso significa de que de toda la energía que ponemos en el tanque, solamente un 20% va a la red. Pero en la mayor parte de los casos, los vehículos son en general 20 veces más pesados que los pasajeros. Un pasajero pesa 70 kilos, un vehículo pesa 1,5 toneladas. El transporte de la carga útil, o sea, del pasajero,
es prácticamente del 1%. O sea que, de nuevo, el petróleo, esta commodity por la que luchamos y somos capaces de mandar a nuestros hijos a la guerra, para conseguirlo, después lo terminamos usando con esta eficiencia que es menor del 1%. Para satisfacer nuestras necesidades usamos una cantidad excesiva de energía. Por ejemplo, en todas las casas en Argentina tenemos algún sistema para calentar agua, un calefón, un termotanque. Casi todos ellos tienen una llamita que es una llama piloto. La paradoja es que generalmente el consumo de esa llama piloto es más grande que el consumo de energía que necesitamos para calentar el agua. Esto es perfectamente posible, de hecho existen equipos, ya si uno compra hoy actualmente un calefón etiquetado A en eficiencia energética, ya no tiene este sistema de una llama encendida permanentemente, sino que simplemente un sistema electrónico enciende la llama cada vez que lo necesitamos, y con eso casi reducimos la mitad del consumo de estos sistemas de calentamiento de agua. Las dos tecnologías que más proliferación tienen a nivel mundial para vinculadas a las energías renovables son los paneles solares fotovoltaicos, que utilizando la energía y la radiación solar la transforman en energía eléctrica, y los termotanques solares, como el que tengo atrás mío, que utilizan la radiación solar para calentar agua para uso sanitario, agua caliente sanitaria. Estos equipos con los últimos años bajaron muchísimo de precio. Los sistemas fotovoltaicos hoy día valen 10 veces menos que lo que valían hace 10 años, y los termotanques solares también hoy día son equipos que salen no prácticamente lo mismo o un poquito más que los sistemas tradicionales de calentamiento. Y los termotanques solares permiten generar un ahorro en el consumo de energía para calentamiento del agua de entre el 70 y el 80%. El que tengo acá atrás mío es un equipo termosifónico que utiliza tubos de vacío para calentar el agua usando un efecto invernadero, y se acumula el agua en el tanque de ahí arriba y precalienta el agua, que después, vinculado con sistemas tradicionales de calentamiento, brinda servicio a un coste muchísimo menor en la vivienda. Y así en cada una de las áreas que uno va tocando, encuentra que, por ejemplo, las heladeras que usamos usualmente, sobre todo las heladeras que hemos usado en los últimos 10 años, tienen consumos que son 2, 3, 4 veces más grandes que las heladeras actuales. Lo mismo pasa con la iluminación. Una lámpara LED consume 10 veces menos energía para producir la misma cantidad de luz que una de las lámparas tradicionales. Entonces esto nos permite visualizar que es posible encontrar formas más sustentables de satisfacer nuestras necesidades usando muchísimo menos energía. La transición energética es un desafío mayúsculo que requiere el involucramiento de todos los actores de la sociedad y la utilización de todas las estrategias y tecnologías disponibles. En este cambio, los patrones de consumo son fundamentales. La eficiencia energética propone una salida por arriba del laberinto en la transición, facilitada por la digitalización e integración de todos los artefactos. El tema de la transición tiene varias partes. No es solamente el tema de la generación, sino también el tema de la demanda. Y ahí está también, obviamente, un uso eficiente y un uso responsable de la energía. Entonces, uno de los temas centrales tiene que ver con la digitalización. ¿Para qué? Para permitir, obviamente, que la información fluya más, que esta información que fluya le permita tomar decisiones en tiempo real o de la manera más inteligente a todos los ciudadanos, y optimizar, obviamente, sus costos de abastecimiento. Cuando ellos están optimizando sus costos de abastecimiento, también estamos cambiando la curva de carga, y obviamente eso hace que el costo global baje. ¿En qué sentido? Un ejemplo simple. Si podemos poner el lavarropa a las 9 de la noche, que es cuando estamos todos en casa y el máximo de consumo, o si lo podemos poner, lo programamos para que esté funcionando a las 2 de la mañana, donde no hay nadie levantado. Evidentemente, eso es distinto para el sistema. Es mucho mejor bajar la demanda en la hora de la punta y subirlo cuando estamos durmiendo. Ahora, para que eso ocurra, las personas tienen que tener cómo hacerlo. Y para eso hacen falta dos cosas. Hace falta que haya un elemento tecnológico
y ese elemento tecnológico es el medidor inteligente. Y hace falta obviamente una regulación y una política por parte de los países que brinden la oportunidad de dar precios o tarifas diferenciadas en función de los distintos horarios. Está muy claro que si en la hora de la punta todo el mundo está consumiendo, intuitivamente uno dice hay mucha demanda, el precio sube. Y si en la hora del valle la gente no está consumiendo, intuitivamente el precio debería bajar. Entonces las personas deberían tomar las decisiones en ese sentido, pero para eso, insisto, hace falta una regulación que permita eso y también que esté instalado el elemento tecnológico, ¿sí?, que permita medir eso. La urgencia del cambio climático requiere acciones urgentes e integrales. El abaratamiento de las energías renovables favorece la transición, pero hasta el momento ninguna tecnología por sí sola logró ofrecer una solución al problema. La energía del futuro estará basada en una matriz diversificada, ni 100% verde ni 100% fósil. El desafío es enorme y las mayores acciones están por llegar. Las energías renovables han bajado en costo en forma muy, muy notable. En particular la energía eólica y la energía solar, sobre todo lo que se llama solar fotovoltaica, ha venido cayendo en precio en forma muy, muy notable. Los precios de las tecnologías de energías renovables se están masificando, se están poniendo mucho más accesibles para todo el mundo. Y en Argentina nos sumamos a esa propuesta mundial, a esa tendencia mundial con valores de energía que están acercándose a los costos de producción. Hoy día los costos de energía domiciliarios e industriales impactan en la economía familiar y la gente empieza a averiguar acerca de alternativas y de sistemas para generar su propia energía y no depender tanto de los servicios públicos. Una de las limitaciones que tienen las energías renovables es su intermitencia. La energía solar, claramente, siempre tenemos noches y días, pero el consumo de energía no sigue el mismo ciclo. Lo mismo pasa con la energía eólica, tenemos viento cuando hay viento. Entonces es necesario tener otras fuentes de energía que de alguna manera se complementen con las fuentes de energía. Una de ellas es, por ejemplo, la energía hidroeléctrica, que tiene la capacidad de poderse de alguna manera regular mejor, pero no todas las fuentes de energía hidroeléctrica pueden pararse y soltarse en el momento que las necesitemos, y además también es una fracción todavía pequeña. En ese sentido, el gas juega un rol muy importante. El gas es una fuente de energía que quizás en la transición que viene y por los próximos 15, 20 años va a ser el combustible de alguna manera que va a complementar las energías renovables. No hay duda de que los recursos renovables van a jugar un rol importante, ya lo están jugando. De hecho, en electricidad estamos llegando ya al 4% de energías renovables, pero el 96% todavía son recursos más convencionales. De hecho, nuclear son un 5 o 6%, energía hidráulica es casi un 30% de la energía eléctrica, pero casi un 56% todavía sigue siendo el gas. Eso no va a cambiar en forma muy rápida, porque todas las centrales que hemos construido, las que tenemos, las pensamos seguir usando. Las inversiones que se han hecho en Vaca Muerta para sacar el gas, lo vamos a seguir usando y posiblemente por los próximos 20 años va a seguir siendo el combustible dominante tanto en Argentina como en el mundo. Hoy Argentina tiene que tratar de tomar las últimas tecnologías, introducir las últimas tecnologías, y de esta manera obviamente va a tener una matriz mucho más limpia. Y de esa manera vamos a estar trabajando hacia el lugar correcto con la transición energética. Esto no significa no desarrollar Vaca Muerta, de ninguna manera. Vaca Muerta debe ser desarrollada. Tener los recursos de un país y no aprovecharlos no es bueno para los ciudadanos de ese país. Por lo tanto, es necesario desarrollar Vaca Muerta, pero también es necesario desarrollar las otras energías renovables. La discusión tal vez sea hasta dónde se desarrolla Vaca Muerta y si es solamente para el mercado interno o también para exportar. Hoy las energías renovables son el 4% en el mundo. Si miramos el antecedente histórico, tendríamos que esperar otros 60 años para ver que culminen.
posiblemente lo podemos acelerar un poco, pero si esperamos 40 años, significa que todavía los próximos 20, 30 años vamos a vivir con una matriz energética muy parecida a la actual. Y esto se entiende bien porque la industria energética es capital intensivo. Si construimos una central nuclear, no la construimos para 10 años, es más, 10 años es el tiempo que nos llevaría nada más que construirla. La construimos para los próximos 30, 40 años. Entonces, las centrales que ya tenemos nos condicionan hacia el futuro.